Sí, efectivamente, pues en un accidente de tránsito donde participaron dos vehículos, donde solo salieron daños materiales. Sí, ahora, ¿a qué se debió el accidente? Imprudencia del conductor, ya que no guarda la distancia, entonces fue a impactar por parte de atrás del otro vehículo. Sí, era una camioneta negra que fue a impactar a la parte de atrás de un turismo azul. De un turismo. Ahora, ¿hay un estancamiento de agua aquí en el bulevar? ¿Pudo haber sido ese el problema? Los conductores, eso manifiesta que el agua lo hizo que perdiera el control ahí, entonces al momento de frenar y como el vehículo que viene atrás no lleva la distancia, entonces por eso vino a colisionar por la parte de atrás. Ahora era conducido por una doctora, tengo usted más de una mujer. Una doctora y yo y otro señor. Ahora se están registrando muchos accidentes de tránsito, es preocupante a veces la situación, hay días que está tranquilo, pues hoy, a horas tempranas, pues incluso se dio una muerte. Sí, más que todo, ejemplo, los conductores que caminan, no toman las medidas de seguridad, pues, a veces caminan como si va para un lado, tiene que medir el tiempo pues, para salir, para no conducir exceso de velocidad, todo eso. Y usted sale a tiempo, usted va a llegar tranquilo a su destino. Ahora cuando apenas cae lluvia, también es un problema en el bulevar, no solamente en esta zona se estanca el agua, sino hay varios puntos en este bulevar y eso pues el llamado de atención a los conductores. Más de todo, ejemplo, ahí el drenaje tiene el bulevar un poco, ya cuando cae una cierta cantidad de agua, entonces se obstruye y más que todo también como está sucio las cantarillas, entonces por eso el agua no fluye por donde debe. Ahora, ¿vino bomberos? ¿Llevaron alguna persona con leves lesiones? Sí, más que todo una señora chequeo, iba estable.